Buenos días, mi nombre es Catherine Cavazo. Le agradecemos que nos acompañe este miércoles ya mitad de semana en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Continúa la tendencia violenta en Nuevo León, así como en enero y febrero, el mes de marzo inicia con asesinatos, esto en los municipios de Ciénega de Flores, Monterrey, Guadalupe y también en Pesquería. Con agua, diputados federales y autoridades de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí empezarán con reuniones para encontrar soluciones a la sequía, esto a pesar de que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Gaona, declaró que no cedería ni una gota de agua a Nuevo León. Hoy miércoles 2 de marzo da inicio la cuaresma. La Iglesia Católica realizará la imposición de ceniza. Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de lo que él llama la oposición. Declaró que le dan vuelo a los hechos como la masacre de 17 personas, esta ocurrida en Michoacán. Hoy se reunirán de nuevo los representantes de Rusia y Ucrania para buscar una solución al conflicto armado. Por lo pronto, las sanciones en contra de Rusia continúan. Todos los países, bancos, aerolíneas y hasta en los deportes le han negado el acceso al país liderado por Vladimir Putin. Esta y mucha más información más adelante en Ciber TV Noticias Monterrey. En este momento vamos con mi compañero Rafa Martínez para que nos dé un avance de la información de los deportes. Buenos días, Rafa. Catherine, qué gusto saludarte. Los Rayados del Monterrey siguen con la mala racha. Tuvieron la oportunidad de ganar, fallaron un penal en el último minuto y siguen sin conocer la victoria. Esta información más adelante con mi compañero Rafa. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para que nos dé un adelanto de la información del mundo del espectáculo. Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Platiquemos que después de algunas semanas de que Calibre 50 se quedó sin vocalista, ya tiene nuevo integrante, nuevo cantante. Se trata de un joven de 20 años y es regiomontano. Más adelante platicamos de esto en la sección de los espectáculos. Excelente, gracias Alfonso. Para que ustedes no se pierdan esta información más adelante en este espacio informativo. En este momento, mientras tanto, vamos con mi compañera Julie Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, como siempre un gusto poder saludarlo en este miércoles, ya mitad de semana, y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo mayormente despejado es lo que va a estar predominando, la temperatura para esta tarde alcanzando los 22 grados centígrados, la probabilidad de lluvia en un 10%, la humedad relativa en 69%, y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, eso de las 22 horas marcando los 16 a 17 grados centígrados, un cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un 10% y la humedad relativa en 79%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias por esta información. Tenemos más adelante para conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy miércoles, ya mitad de semana, y también para los próximos días y empezar a planear nuestras diferentes actividades. En este momento vamos a enlazarnos directamente con mi compañero Marcial Pasarón. Nos tiene información importante y es que continúan los hechos violentos y de inseguridad en la entidad. El mes de enero y de febrero fueron muy violentos para nuestro estado. Al parecer, el mes de marzo pinta igual, van dos días y ya se han registrado diversos homicidios en diferentes municipios de la entidad. Nos platicarás de esto, Marcial, más adelante, además también de un accidente ocurrido en el municipio de Allende, Nuevo León. Hola, Catherine, muy buenos días. Exactamente, la ola de violencia continúa aquí en la ciudad de Monterrey, pero primero vamos a darte a conocer esta información de un fuerte operativo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y también por efectivos federales. Se llevó a cabo el día de ayer alrededor de las 8 de la noche en una quinta ubicada ya en la colonia Plutarco Elías Calles. Este lugar se encuentra ubicado en la calle Decreto Presidencial y Unificación Ejidal. En este sitio llegaron los elementos fuertemente armados, catearon esta quinta donde se llevaba a cabo una fiesta y logran la detención de un grupo criminal, entre ellos el líder de esta célula del crimen organizado. En este lugar también se localizaron armas de fuego de alto poder, pistolas y también algunas dosis de droga. Esta fiesta se llevaba a cabo, te repito, ahí en esta quinta, en la colonia Plutarco Elías Calles, donde elementos de estas corporaciones lograron la detención de estas personas. Son alrededor entre 12 y 25 personas que fueron detenidas. Todavía la fiscalía no ha dado a conocer los detalles exactos de este operativo ocurrido ayer allá al poniente de la ciudad de Monterrey.
Por otra parte, continuando con esta ola de inseguridad que existe aquí en la ciudad, bueno, allá en el municipio de Pesquería, en una tienda de abarrotes que observas en las imágenes, un joven de 21 años de edad fue asesinado por un delincuente que llegó aparentemente a tratar de asaltar este negocio conocido como la tienda Los Tres Gerardos en este sitio. Bueno, el joven le hace frente a este delincuente, sin embargo, este sujeto que vestía ropa en color negro le dispara en aproximadamente 5 ocasiones. Posteriormente se da la fuga corriendo entre los puestos de un mercado rodante que se encontraba ubicado frente a esta tienda. Con este asesinato, bueno, te repito, ya la ola de violencia continúa aquí en el estado de Nuevo León, en el cual, al igual que en enero y el mes de febrero, este mes de marzo también inicia con una ola de homicidios. Hasta el día de hoy te voy a reportar que son 4 las personas que han sido asesinadas aquí en el estado. Estos homicidios han ocurrido, como te lo estaba comentando, en el municipio de Pesquería, en Ciénega de Flores, en Guadalupe, en el municipio de Juárez y en Monterrey. Imágenes como las que observas en este momento han sido, bueno, el común denominador en estos últimos meses aquí en la ciudad de Monterrey, pero esperamos que la Policía Ministerial logre con la detención de estos delincuentes que han estado provocando inseguridad en todo el estado. Por otra parte, ahora le vamos a darte a conocer estas imágenes que observas en este momento. Es de un accidente sobre la carretera Cadereyta Allende, esto hacia el sur del estado de Nuevo León, a la altura del poblado conocido como Los Sabinos. En este sitio, el chofer de esta pesada unidad salvó la vida milagrosamente luego de que al circular exceso de velocidad sobre esta carretera impacta la pesada unidad contra el puente que se encuentra a la altura de este poblado. La pesada unidad comienza a incendiarse, sin embargo, algunos automovilistas que se percataron del accidente lograron sacar a tiempo al chofer y lo pusieron a salvo. Pero esta carretera quedó cerrada durante varios minutos debido a este accidente. Llegaron elementos de protección civil, también elementos socorristas de la Cruz Roja Monterrey, pero te repito, el chofer salió ileso afortunadamente de este accidente. Y por último, ahora te vamos a dar a conocer también otra información de lo que sucedió en el municipio de Guadalupe, esto en la colonia Cañada Blanca. Una riña entre vecinos dejó una persona lesionada con arma de fuego. Esta historia se debió a que el lesionado salió de un domicilio ahí ubicado en la calle de Luis Moya y en la avenida Acapulco a reclamarle a un grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en este lugar. Comienza la discusión, sin embargo, el lesionado traía en su mano derecha un machete con el cual intentó agredir a estos hombres, quienes 2 de ellos sacan armas de fuego y le disparan a corta distancia. Posteriormente se dan a la fuga, el lesionado es atendido por el personal de la Cruz Verde de este municipio y trasladado a un hospital donde se encuentra internado y su estado de salud es delicado. Catherine, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, gracias por esta información, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, Marcial. Nuevamente, muchas gracias por esta información que nos compartes en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Y continuando con más temas locales, con el fin de dar solución a la crisis de agua por la que atraviesa nuestro estado, el estado de Nuevo León, se acordaron reuniones de trabajo entre diputados federales del PAN local con agua y también los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. Pese a lo ya mencionado, la última entidad, respecto a no ceder agua a Nuevo León, el director de ANEA señaló que el líquido no es propiedad federativa, sino de la nación. Escuchemos. La Comisión Nacional del Agua y diputados federales del PAN locales acordaron mesas de trabajo entre Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León para darle solución a la crisis del agua en la entidad. El coordinador de los diputados federales, Héctor Castillo, sostuvo una reunión con el director general de la comisión, Germán Martínez Santoyo. Declaró que el director de Conagua no va a destinar un peso para el desasolve de las presas en Nuevo León. Conagua dejó en claro que no existen elementos técnicos para declarar una emergencia por sequía en la entidad. Esto debido a que las presas, pese a la sequía, solo aportan el 10% del agua al área metropolitana de Monterrey. Se espera que la próxima semana se reúna con el sector industrial de la entidad para acordar el destino de los pozos de agua, buscando que sea público urbano mientras está la emergencia por la crisis. En declaraciones anteriores, el director de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Monterrey, Hugo Rojas,
señaló que la administración del agua le corresponde a Conagua, ya que no es ninguna propiedad federativa, sino de la nación. Esto luego de que hace unos días el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, rechazó el envío de agua a Nuevo León. Aludió al artículo 27 de la Constitución Federal, que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma, te agradezco por esta información. Continuando con más temas locales, en las próximas semanas se realizará un operativo entre la Comisión Nacional de Búsqueda, así como las comisiones locales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para buscar indicios o hallazgos de personas desaparecidas, esto en la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León. Durante este fin de semana, autoridades del estado de Coahuila participaron en la exploración del terreno de la presa con la finalidad de preparar el operativo. Este operativo se llevará a cabo en las próximas semanas. Tiene por objetivo realizar una búsqueda pormenorizada de indicios y hallazgos que puedan estar relacionadas a la desaparición de personas en las entidades mencionadas. Seguimos con más información que tiene que ver con nuestra entidad. Ante el anuncio por parte del gobierno del estado de Nuevo León de que los aforos en los negocios estarán al 100%, la Secretaría de Salud del estado anunció que incrementará el número de operativos en comercios a fin de supervisar si cumplen con las medidas preventivas. Lo anterior al liberarse las restricciones de la actividad comercial en la entidad. Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, ve indispensable seguir vigilando que se cumpla con las disposiciones sanitarias solicitadas desde el año 2020. Tan solo de octubre del 2021 a la fecha se informó que se han realizado 12.000 visitas a comercios, aunque no se precisó la cantidad de multas o suspensiones aplicadas. Incluso también está en puerta el debate sobre el uso del cubrebocas. Escuchemos. Vamos a iniciar con estas supervisiones, más que nada las que estábamos haciendo en relación al uso obligatorio del cubrebocas, a la higiene de manos, a la medición de la temperatura corporal. Y bueno, en el mes de octubre se han hecho alrededor de 12.000 visitas a diferentes establecimientos desde octubre a la fecha. Y esto no se ha interrumpido, de acuerdo a las restricciones que se establecen cada día jueves y que se aplican el siguiente día lunes. Esto derivado del Comité de Seguridad, de la sesión que se realiza semanalmente y que se presenta y se valida por este comité y que ya nos permite, desde el punto de vista legal, poder proceder a hacer las inspecciones, pues sí se han realizado alrededor de 12.000 visitas, se han realizado sanciones, suspensiones diferentes y bueno, vamos a continuar con esta vigilancia y supervisión. Sobre todo porque aun cuando los aforos para ellos no hay restricción, todavía continuamos con las recomendaciones que ya les mencionaba del uso del cubrebocas, de la colocación del gel antibacterial, de la medición de la temperatura. ¿Qué es lo que sigue? Pues eso, ¿verdad? Todavía tenemos estas recomendaciones. Vamos a iniciar. Ahí la información importante, seguir con esos protocolos sanitarios. En otros temas, hoy justo 2 de marzo inicia la cuaresma y con ello también la imposición de cenizas según el calendario católico, por lo que se espera que un gran número de fieles acudan a los templos para recibir la ceniza. En comparación con el año pasado, este 2022, los creyentes podrán recibir la ceniza de manos de los sacerdotes y también diáconos. Además, podrán asistir libremente a la iglesia, ya que el aforo permitido es del 100%. Recordemos, a diferencia del año 2022, hoy los fieles católicos podrán recibir de forma normal, van a poder vivir de esta forma normal el inicio de la temporada de cuaresma. Cabe precisar que ante la situación que se vivía en años pasados, las misas se realizaron a puerta cerrada y únicamente se brindó a los feligreses una pequeña bolsa con cenizas para ser aplicadas directamente en los hogares de cada persona. Por lo que al ya tener una baja considerable en los contagios de COVID-19, las iglesias esperan tener una gran afluencia de fieles el día de hoy. En este momento le mostramos unos gráficos, los horarios de miércoles de ceniza, el horario de celebraciones 7 a.m. celebrada
por el Mons Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, transmitido por Canal Digital Arquidiócesis. Esto será a la 1:30 p.m. y también a las 7 p.m. para que lo tome en consideración. La imposición de ceniza de 8 a la 1 p.m. y de 2:30 a 6:30 p.m. Celebraciones cada 30 minutos para que también lo tome en consideración ustedes allá en casita. Horarios de confesiones de 9 de la mañana, ahí lo veíamos. Miércoles de ceniza, misa 8 de la mañana a 7 p.m., imposición de ceniza cada 15 minutos. Esto en el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí está también apareciendo la ubicación, la dirección, 5 de mayo. Aquí estamos viendo otra, miércoles 2 de marzo, el día de hoy. Esto en el templo parroquial, 7:30 a.m., 7:30 p.m., imposición de ceniza. Celebración de la palabra cada media hora, de las 9 a.m. a las 9:30 p.m. Esto en la parroquia del Rosario, en la colonia Roma. Seguimos con más información. El Instituto Nacional Electoral aprobó la ubicación e instalación de 2,614 casillas el próximo 10 de abril, entre ellas las 12 casillas especiales aprobadas anteriormente para la jornada de revocación de mandato. Lo anterior se acordó durante una sesión extraordinaria en la que participaron los 12 consejos distritales del INE en Nuevo León. Así lo dio a conocer Rubén Vázquez, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, y también señaló que para hacer más eficiente el ejercicio de revocación de mandato, se instalarán 1,060 casillas básicas y 1,542 casillas contiguas, las 12 casillas especiales, una por cada distrito electoral federal, autorizadas el pasado 7 de febrero. El INE aclaró que las casillas especiales estarán destinadas para aquellas personas que el domingo 10 de abril de este reciente año 2022 se encuentren lejos de su domicilio y quieran participar en la consulta de revocación de mandato. La ubicación de las casillas especiales se las voy a mencionar a continuación. Estas serán en Hidalgo y Zaragoza, en el centro de Santa Catarina, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en la Torre Administrativa de Escobedo, también una más en el Instituto Superior de Computación de San Nicolás, así como en el gimnasio Raúl González de la colonia Infonavit San Bernabé 8. Vamos a continuar con más información. Diputados locales del Congreso del Estado de Nuevo León contemplan la reducción en la duración de campañas y precampañas e introducen la figura a las candidaturas comunes para gobernador y ayuntamientos. Entre las reformas electorales aprobadas por el Congreso del Estado el pasado 16 de febrero, a 7 artículos de la Constitución local y a 57 de la Ley Electoral establecen que cuando se eligiera al gobernador las campañas serán de 90 días y cuando solo se votará por diputados locales y alcaldes será de 60 días. Las precampañas también se acortan a un máximo de 40 días y deberán iniciar el 10 de enero del año de la elección. En la reforma se reduce el plazo en que alcaldes, legisladores y senadores deben pedir licencia al cargo para buscar una curul en la legislatura local de 100 a 64 días previos a la elección, es decir, un día antes del inicio de las campañas. Las reformas también condicionan el reparto del 30% del financiamiento público, que se hace de manera igualitaria entre los partidos, a obtener el 3% de la votación y no solo a que tengan representación en el Congreso local. Allí estamos viendo en pantalla lo que ya le mencioné, tiempos de campañas y nuevos términos para reducir los costos. Las campañas van a durar 60 días en todos los procesos. Las precampañas se van a cortar un máximo de 40 días y permite candidaturas comunes para gobernador y ayuntamientos sin medir coalición. Reduce de 100 a 64 días el plazo previo para pedir licencia para alcaldes, diputados y senadores que buscan llegar al Congreso local. Ahí la información importante. Y cambiando completamente de temas, es importante conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy miércoles y también para los próximos días. Para esto vamos del otro lado del estudio con mi compañera Yuri Castillo. Gracias, Katherine. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. Temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados. Muy baja la probabilidad de lluvia, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando. La humedad en el ambiente del 69%. Ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura a las 22 horas, marcando 16 grados centígrados con humedad relativa de 79%. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura
temperatura de 14 a 15 grados centígrados, ambiente fresco pero agradable. Ya por la tarde la máxima estaría alcanzando 22 grados Celsius con un cielo parcialmente nublado. Asimismo, para el día viernes arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 15 grados centígrados, una máxima de 28, así continuará para el día sábado, máxima alcanzando los 32 grados centígrados, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde con mínimas de 15 a 16 grados centígrados. Ya para el día domingo se despeja totalmente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando los 35 grados centígrados con sensación térmica hasta de 37 grados, así que hidrátese bastante bien, las mínimas entre los 17 a los 18 grados centígrados. Y ya para la próxima semana también le adelanto que estará predominando un cielo completamente despejado, baja la probabilidad de lluvia, la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados con mínimas de 13 a 14 grados Celsius. Le comento temperaturas y condiciones para la República Mexicana. La máxima para Tijuana alcanzando los 25 grados centígrados con un cielo medio nublado, una mínima de 12 grados Celsius. En Chihuahua 25,8 grados. Mazatlán alcanzando temperatura máxima de 24 grados centígrados, un cielo completamente despejado. En Guadalajara, también para Celaya, con máximas de 29 a 30 grados centígrados. Allá para Acapulco, superando los 30 grados con un cielo completamente nublado. Y así va a continuar para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Esto a consecuencia de un canal de baja presión, pero hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, solamente un cielo nublado con máximas de 26 a 30 grados, mínima 17 a 19 grados centígrados. Ya para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando 23 grados con mínima de 10. Allá para Torreón, 27 con 13 grados. Y ya por último le informo que para el territorio tejano las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los 23 grados centígrados con mínimas que van de los 8 a los 10 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Nos vamos a temas nacionales. En redes sociales denunciaron el presunto abuso de autoridad en contra de repartidores, esto en la colonia Roma, alcaldía de Cuauhtémoc. De acuerdo con las acusaciones en diversas cuentas, por no dejarse extorsionar policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agredieron a los repartidores entre las calles Querétaro y Orizaba. En un video compartido, que es el que estamos viendo en pantalla, compartido en redes sociales, puede apreciarse cómo un hombre rodeado de oficiales permanecen sentados con sus dos hijas al exterior de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2, mientras las menores lloran, como lo vemos. Además del video, se compartieron imágenes de las menores subidas a una patrulla, mismas que han causado indignación, por supuesto, en los usuarios, pues los internautas han señalado que el acto sería un abuso contra la niñez. Sobre este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también mencionó que lo ocurrido se trató de una infracción en contra de un repartidor debido a que circulaba en el carril de contraflujo y que por ese motivo fue llevado al juez cívico. En más información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la oposición le da vuelo a hechos como el ocurrido en Michoacán. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló al expresidente Felipe Calderón como un cínico tras opinar sobre el tiroteo. Cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos le dan vuelo. Fue lo que mencionó el mandatario. Escuchemos. Entonces, cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón, cinicazo. Entonces, ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. ¿Por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de
por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él, de la derecha. En más información, el último reporte sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en el país dio a conocer que suman ya 5.521.744 casos acumulados y 318.531 defunciones en el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas México registró 13.115 nuevos contagios de esta enfermedad y 388 muertes por COVID-19. En otro reporte, autoridades de salud dieron a conocer que la ocupación de camas generales disminuyó un punto porcentual para situarse en 17%, mientras que la demanda de camas con ventilador mecánico aumentó un punto para ubicarse en 13%, mientras que se informó que durante el lunes 28 de febrero se aplicaron 239.797 vacunas. Siguiendo con temas que tienen que ver con COVID-19, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dio a conocer una actualización en el desarrollo de la vacuna patria contra COVID-19 y si esta nueva etapa de estudio tiene éxito, el biológico podría utilizarse como refuerzo universal y utilizada por la vía nasal. Si las noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre del año 2022 tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada y el uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy altas. Seguimos con más información. Vean nada más esta, lo que le vamos a presentar a continuación. Muchos proyectos se verán suspendidos por la guerra entre Rusia y Ucrania, tales como la llegada del lote restante de 4.645.310 vacunas, esto del farmacéutico Sputnik V contra el COVID-19, de las más de 24 millones contratadas en el año 2021. Fueron entregadas a México en el Fondo Ruso de Inversión Directa un total de 20 millones de dosis, de las cuales solo faltan 4.645.310 biológicos. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Quiero recordarle que nos puede seguir como Ciber TV en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en TikTok, en YouTube, como lo está viendo en pantalla. Tenemos el sitio web, aparecemos como Ciber TV Noticias, mty.com, para que estén bien informadas y bien informados. En Facebook, como Ciber TV, en Twitter, Ciber TV Noticias 1, en Instagram, guión bajo Ciber TV, y también en TikTok, como Ciber TV Noticias. En este momento vamos con mi compañera Nayeli Peña, que nos tiene un adelanto de la entrevista que podremos observar al finalizar este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nayeli, buenos días, ¿tú nos tienes más información? Hola, Caterine, muy buenos días. Así es como lo mencionas, hoy vamos a hablar acerca de las prótesis en la rodilla. Sabemos qué tan importante es este tema en la actualidad y recordarles que la semana pasada nosotros hablamos con las lesiones traumáticas en la rodilla, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las prótesis, es decir, cuando las lesiones ya avanzaron o simplemente pues no mejoraron. Y usted esté pendiente de toda esta información a las 11:30 de la mañana en la entrevista con Nayeli. Vamos a abordar este tema con el traumatólogo Jaime Torres para que no se lo pierdan, Caterine. Nayeli, perfecto, gracias por este adelanto. Para que no se lo pierda, ya nos decía ella, a las 11:30 más información. Gracias, bonito día. Nayeli, gracias nuevamente. Les recuerdo, al finalizar este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, toda la información. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte, pero regresamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. Desde la barra con los futbolistas, lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde por Ciber TV. Thank you.
Acción Paranormal, viernes 7 de la noche a través de Ciber TV. Travesías mágicas con la tía Sandy Celeste, domingo 10:30 de la mañana por Ciber TV. Más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora vamos a temas internacionales. Iniciando, el presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos en las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea y Canadá. El gigante estadounidense de la aviación Boeing anunció el martes que suspendió sus servicios de apoyo a las compañías aéreas rusas y sus operaciones también en Moscú. En otra represalia por la invasión de Rusia a Ucrania, el mandatario estadounidense destacó la presencia de la embajadora de Ucrania en ese país, Oksana Porkarova, como invitada especial al acto en el que la mayoría de los asistentes portan pequeñas banderas ucranianas en señal de respaldo a ese país. Pese a la dureza de su discurso, Biden dijo que las fuerzas estadounidenses no buscan enfrentarse a los soldados rusos en Ucrania, pese a su despliegue en países del flanco este en la OTAN. Seguimos con más de esta información internacional. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles que las fuerzas rusas tomaron el control de la ciudad ucraniana de Jersón, esto en el sur del país. Unidades rusas de las Fuerzas Armadas tomaron el control total del centro regional de Jersón, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Igor indicó que la infraestructura civil, mercados y el sistema de transporte de la ciudad funcionan en total normalidad. El portavoz del ente de defensa ruso afirmó que no hay escasez de alimentos ni de productos básicos en la ciudad de Jersón. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso también comunicó que en la víspera lanzaron una ofensiva contra las instalaciones tecnológicas del Servicio de Seguridad de Ucrania, esto en la capital Kiev, dejando inutilizada una torre de televisión. La toma de la ciudad de Jersón, ubicada a orillas del Mar Negro, tuvo lugar en el séptimo día de la operación militar especial de Rusia en el este ucraniano. Siguiendo con más de esta información, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea decretaron el cierre de su espacio aéreo a vuelos rusos y anunciaron sanciones contra políticos y empresarios rusos. Además, países como Uruguay se sumaron al bloqueo o restricción de medios rusos como Russia Today y Sputnik. Mientras tanto, en México el gobierno no ha impuesto sanciones o restricciones. Incluso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó censura de Twitter por reducir visibilidad de tweets de medios afiliados a Rusia. Mencionó: ojalá y Twitter aclare este asunto porque es muy grave. Dijo: porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Las sanciones internacionales incluyen la cancelación de rusos en los deportes, también en eventos culturales y en lanzamientos de películas en salas de cines. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes su fuerte apoyo al mandatario ruso, Vladimir Putin, durante una llamada telefónica 6 días de la invasión rusa en Ucrania, informó el Kremlin a periodistas. Nicolás Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones clave de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación lanzando a los países occidentales, indica la declaración del despacho ruso tras la llamada hecha por iniciativa de la parte venezolana. Putin, en tanto, compartió su visión de la situación con respecto a Ucrania, destacando que los objetivos de la operación militar especial eran proteger a la población civil de Donbass, territorio separatista prorrusos en el este de Ucrania, así como la soberanía rusa sobre Crimea, la desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano y la garantía de su condición neutral y no nuclear. Siguiendo con más información internacional, el Parlamento Europeo aprobó este martes la resolución para conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. Este veredicto fue aprobado por 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones. Escuchemos. El Parlamento Europeo aprobó este martes la resolución para conceder a Ucrania el estatus de candidato de la Unión Europea. Este veredicto fue aprobado por 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones.
En el documento, los legisladores también pidieron continuar los trabajos sobre la integración de Ucrania al mercado común de la Unión Europea. En la plenaria, se incluyó un mensaje por videoconferencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el cual solicitó la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea debido a la ofensiva militar por parte de Rusia. Aunque la solicitud enfrenta enormes dificultades de implementación, ya que la adhesión en los términos solicitados por Zelensky no es posible por las normas del bloque, el cual establece que para gozar de los beneficios de ser parte de la Unión Europea, los países candidatos deben pasar por varios años de negociaciones y reformas internas. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. Guadalupe, gracias por esta información. En otros temas, las sanciones económicas y protestas por el ataque de Rusia contra Ucrania alcanzaron al vodka. Licorerías en Estados Unidos y Canadá retiraron esta bebida de sus estantes. En Estados Unidos, la medida fue en respuesta a un llamado a los gobernadores de Ohio, New Hampshire, Pensilvania y Utah. Utah se solidariza con Ucrania y no apoyará a las empresas rusas, sin importar cuán pequeño sea el intercambio, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. Propietarios de bares y licorerías estadounidenses han comenzado a promover los vodkas ucranianos como Cossack y Vector en Canadá. La Junta de Control de Licores de Ontario tomó una decisión similar, retirando todos los productos fabricados en Rusia de sus 679 tiendas. Expresidente Donald Trump expresó su deseo de que el ejército estadounidense invada México de la forma en que Vladimir Putin invade Ucrania. Entre elogios para Putin, el exmandatario dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ingresar presuntamente como fuerzas de paz a declarar regiones independientes en territorio mexicano. Hizo un paralelismo de las fuerzas invasoras que Putin llama de paz con el papel que de invadir a México tendrían las tropas estadounidenses. Son la fuerza de paz más fuerte que haya visto. Había más ataques del ejército de los que haya visto. Van a mantener la paz, sin duda, piensen en ello. Aquí hay un tipo muy inteligente, lo conozco. A Putin, muy bien fue lo que mencionó. Esta no es la primera vez que Trump elogia a Putin en lo que va de la invasión, aunque sí la primera en que insiste en invadir a México. Por supuesto, continuamos con más información en CiberTV Noticias Monterrey. En este momento, el presidente Putin puso a las fuerzas nucleares de Rusia en alerta especial, lo que ha generado preocupación en todo el mundo. Las armas nucleares existen desde hace casi 80 años y muchos países las ven como un elemento disuasorio que garantiza su seguridad nacional. Escuchemos. El presidente Vladimir Putin puso a las fuerzas nucleares de Rusia en alerta especial, lo que ha generado preocupación en todo el mundo. Las armas nucleares existen desde hace casi 80 años y muchos países las ven como un elemento disuasorio que garantiza su seguridad nacional. Estas armas están diseñadas para causar la máxima devastación y el alcance de la destrucción depende de una variedad de factores, que incluyen el tamaño de la ojiva, qué altura alcanza sobre el suelo antes de detonar y el entorno local. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que generalmente se asocian con la guerra nuclear, que pueden ser dirigidas a largas distancias. El corresponsal de seguridad de la BBC, Gordon Corera, afirma que la probabilidad de un conflicto nuclear puede haber aumentado ligeramente, aunque algunos analistas sugieren que más que indicar un deseo de usar sus armas nucleares, las acciones de Putin probablemente deben interpretarse como una advertencia a otros países para que no intensifiquen su participación en Ucrania. Para CiberTV, Daniel Rodríguez. Daniel, gracias por esta información. También queremos agradecerles a las personas que nos sintonizan en este espacio informativo de CiberTV Noticias Monterrey. Aprovecho para mandar saludos en esta mañana. Por acá dice Concho Jiménez, feliz miércoles de ceniza. Equipo de CiberTV, muchas gracias igualmente. Rosalba González escribe buenos días. A De Cavazos, feliz miércoles. Miércoles de ceniza también. Rosario García Mendoza, buenos días. Hoy es miércoles de ceniza.
Miguel Montero, hola, saludos, que tengan un buen miércoles. Gracias, Miguel, igualmente. Nancy de León, buenos días. Roberto Mendoza, buen día. Gracias, gracias por sus saludos. Verónica Sandoval, buenos días, excelente miércoles. Agradecemos por cada uno de sus comentarios. Víctor Daniel Pérez, buenos días, buen miércoles soleado. Así es, ya está cambiando un poco la temperatura. Agradecemos a las personas que nos escriben. Como ve usted en pantalla, aparece nuestra línea de WhatsApp para que nos mande también sus reportes y sus denuncias a esta misma línea. Cambiando completamente de información, ahora vamos a conocer los temas más relevantes del mundo del espectáculo con mi compañero Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros ya mitad de semana y nosotros llegamos con toda la información de lo que sucede en el mundo de la farándula. Arrancamos con estas imágenes que estamos viendo en pantalla y es que el día de ayer un cantante regiomontano, un joven regiomontano de 20 años, se convirtió en el nuevo vocalista de Calibre 50. Así es, esta agrupación que hace apenas algunos meses se había quedado sin vocalista tras la salida de Edel Muñoz. Bueno, pues estuvo haciendo casting, hicieron un llamado para todas las personas que tuvieran buena voz, obviamente, que les gustara el género, que mandaran sus presentaciones, algún demo a la agrupación y de ellos iban a elegir uno. Fue dura, ahora sí que toda esta selección, decían los integrantes ayer en un video que estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales, pero ¿qué cree? El afortunado fue un regiomontano, exactamente un vecino del municipio de San Nicolás de nombre Tony Elizondo, de tan solo 20 años. El joven ayer fue presentado justamente allá en Guadalajara en este evento que hizo la agrupación. Su familia, sus hermanas, las más felices porque estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales, pues sí, la felicidad de que su hermano finalmente ya llega a los escenarios pues de manera más profesional todavía, porque pues al convertirse en vocalista de esta agrupación muy joven, la verdad, Tony de 20 años, eso sí está enorme, se ve súper alto el chavo, pero bueno, tiene 20 años, está fresco el muchacho y bueno, llega con todas las ganas para ser el nuevo vocalista de la agrupación Calibre 50. Felicidades, por supuesto, y tal parece que estaremos hablando con la familia próximamente para que nos hable de esta emoción que tienen, pues de que sí, que este joven ya llega a los escenarios de manera más profesional. Cambiamos de información y vámonos ahora nada más y nada menos con Cristian Nodal, quien el día de ayer fue a la Fiscalía, a la Ciudad de México, porque por esta demanda que tiene en contra de su ex casa disquera, la cual más bien lo están demandando por aparentemente no terminar el contrato que tenía. Sabemos la situación que viene pasando Nodal desde hace algún tiempo, que si Belinda primero y también lo de la disquera, que porque ya no estaba cumpliendo, de repente corta relación completamente con ellos y se va con Sony Music. La disquera dice que todavía tenía contrato para algunas producciones pendientes. Mientras tanto, el cantante y su padre, que es parte de la representación que tiene, decían que ya no había ningún compromiso con Warner, por lo cual decían que no estaban preocupados. Pues las imágenes que veíamos ahorita justamente era de ayer en Ciudad de México, donde llegaba a la Fiscalía, pues sí, justamente a este encuentro legal que tuvo con los abogados de la disquera. Él llega ahí acompañado de su equipo legal y también pues en este proceso que sin duda muchos cantantes pasan, que es un poco cansado, pero que es parte también de su realidad cuando se encuentran dentro del mundo del espectáculo. Y ya para finalizar, vámonos también con otro pleito, pero en este caso en redes sociales. René Residente, lo estamos viendo en las redes sociales, quien el día de ayer una vez más tomó su cuenta de Instagram para publicar un video donde dice: oigan, les voy a compartir algo. Estoy haciendo un tema al cual estoy a punto de lanzar hace unos días, estaba escribiéndolo y al final decidí dedicarle algunas palabras a un tonto, por no decir una palabra más fuerte que lo dice. Es un reggaetonero que hace tiempo con el cual tuve un encuentro, tal. Todo mundo está diciendo que se refiere a J Balvin, nunca dijo su nombre, pero se estaba quejando que este reggaetonero se dio cuenta que en este video musical le tira fuerte. Dijo: ya hablo a los directivos de mi disquera, ya hablo a mi manager, ya hablo también al joven que estuvo escribiendo este tema con el fin de que me digan que borre esa parte. Está llorando, está de nena, está, bueno, le dijo hasta lo que se iba a morir. Dice: yo no voy a caer en sus provocaciones y voy a lanzar este video musical en el cual sí le tiro, porque es una nena, porque es esto, porque es el otro. No dijo nombre, pero todo mundo dicen que se refiere a J Balvin después del pleito que tuvieron también pues ya el año pasado. Todos recordamos ese agarrón que dieron en redes sociales. Así que bueno, se supone que este viernes estrena este tema, estaremos esperándolo y así descubrir de quién se trata, a quién le tira René Residente. La información de los espectáculos. Que tenga un excelente miércoles. Alfonso, gracias, que tengas muy buenos días. Y ya llegó el momento de conocer los videos virales en las diferentes redes sociales y para esto vamos a tendencias con mi compañera Carla Homocigo.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya queremos ver esos videos que se hacen virales en las redes sociales. Tú nos los vas a presentar el día de hoy. Así es, Catherine. Muy buenos días. Y como todos los días usted sabe, y ustedes saben que le traigo esos videos que todos estamos compartiendo y cada día le traigo mejores. Así que hoy vengo bien preparada, Catherine. Y vamos a comenzar con el video de una perrita. Usted sabe que nosotros consentimos a las mascotas como si fuera un miembro más de la familia. Pero esta perrita ha demostrado que, mire, no le gusta que la saquen del cuarto de su dueña. Ya cuando todos se van a dormir, ella se quiere quedar ahí, se quiere quedar. Y cuando la dueña le dice, ¿sabes qué? Mira, salte, salte, que se enoja, que hasta agarra los juguetes y los avienta. Vamos a ver el video. Ahora, vámonos a la chingadita. Vámonos a la chingadita. Cálmate, loca. Vámonos a la chingadita, adiós. Y hasta se enoja y hace ahí su berrinche, ¿verdad? Como cualquier niña. Y vamos a seguir con otro video que sucedió en Nueva York y realmente es muy desagradable. Si usted no tiene un buen estómago, le digo que mejor no lo vea. Le voy a platicar que este hombre iba caminando ahí en el metro en Nueva York y que le embarra excremento humano a una mujer que estaba sentada esperando pues el metro, ¿verdad? Las autoridades de allá de Nueva York pues andan buscando, dieron a conocer el video de las cámaras de seguridad para dar con él, inclusive están diciendo que cualquier información es importante y van a dar con el paradero de este hombre que, mire, la mujer sin deberla ni temerla fue atacada por este hombre que hasta además de embarrar el excremento en la cara, también se lo embarró en la cabeza. Muy desagradable estas imágenes, ¿verdad? Y ya por último, ¿ya para qué? Para quitarnos tantito ese mal sabor de boca de ese video, vamos a seguir con otro que es de un bebé de un par de meses que fue visitado por la amiga de su mamá y que le echaba unos ojos, mire, a lo que tenemos aquí arribita y lo veía y hasta se lo saboreaba. El niño traía hambre, ¿verdad? Pero no le voy a platicar más y vamos a ver acá esos ojazos que le echaba este niño a su tía, por así decirlo. His little looking at those are mine. Those are mine, yes. You can't have them. Look at his face. Those are mine. Se le antoja. I see. Stop. Ay, ay, ay. He's like, his little face. What are you doing? Those are mine. He's like, whoa, another one. Ahí vimos al pequeño que yo creo que pensó que dijo, no, hombre, aquí comemos rico, ¿verdad? Eso ha de haber pensado el pequeño, Catherine. Tenía hambre ese pequeño, oye, pero la mirada, la sonrisa, como desde chiquitos, ¿verdad? Y ahora sí que son videos que nos sacan una sonrisa en esta mañana. Así es, y hasta la manita, así como que, ay, queriendo de dame, dame, pero pues qué bueno. Qué bárbaro. Es la inocencia de los niños, pero pues ahí estaba muy entretenido. Así es, oye, y por otra parte, el segundo video que nos mostrabas, que este hombre le avienta excremento a una mujer. Esperemos que las personas que nos ven no hayan estado desayunando o almorzando ya a esta hora de la mañana. Sí, 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 ya la otra les voy a avisar, oigan, ahí con cuidado porque les traigo un video fuerte para que no se les revuelva el estómago ahí con mis videos. Después ya no van a querer ver mi sección y pues de eso no se trata. No, hombre, ¿cómo crees? Pero bueno, nos avisas. Ya dijo, claro, Carla, que nos va a avisar. ¿Tus redes sociales para que las personas vayan a seguirte? Así es, me pueden encontrar como Carla Homocigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Excelente, te vemos el día de mañana, Carla. Muchas gracias. Gracias. Y cambiando completamente de información, ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañero Rafa Martínez para que nos presente la información más relevante del mundo deportivo. Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Los Rayados de Monterrey, qué cosa con el equipo de los Rayados del Monterrey. Ya no está Javier Aguirre. ¿Qué excusas van a poner? ¿A quién van a reventar ahora los aficionados? Perdió
la oportunidad de regresar con los tres puntos con este penal. Mírenle el minuto, 90:36, de esta manera, displicente lo cobra Romo para fallar la pena máxima. Así los cobra normalmente, pero como está la situación, como está el entorno, por todo lo que lleva y representa esto, no puede cobrarlo el penal de esa manera. Tenía que asegurarlo, la cara del Guille lo dice todo, el Guille nos representa. Monterrey empató 0-0 contra León, donde la figura fue Esteban Andrada. Monterrey sigue sin ganar y vaya problemón que se le viene a Víctor Manuel Vucetich. Por lo pronto ayer Hugo Norberto Castillo dijo, pues Romo así los cobra, pues no le pudo decir nada y lo justificó por esta gran falla. Romo lo pateó así porque siempre lo pateó así. Si nos miramos un poquito para atrás con la selección, también lo pateó así y lo metió. Y hoy lo tocó fallar. Y bueno, cosa del fútbol, lamentablemente nos tocó esta mala racha de no poder convertir. Y bueno, lo importante es no entregarse, ¿no? Hay que seguir. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te da revancha siempre. Y bueno, los resultados que se dieron el día de ayer, ya lo veíamos, el empate a cero entre León y Monterrey. América parecía que ganaba 1-0, pero también en el último minuto con un penal Querétaro sí lo cobró bien. 1-1 empataron Mazatlán y Necaxa, partido aburrido, 0-0. Toluca en casa pierde ante los Cholos de Tijuana 2-1. Y Puebla 1-1, sigue invicto, sigue sin perder el conjunto de la franja ante Bravos del Tuca Ferretti. Y bueno, también vamos con lo que se viene para el equipo de Tigres esta noche. Tienen participación. Los felinos estarán jugando ante la máquina del Cruz Azul. Miguel Herrera habla sobre las falencias defensivas. Si bien es cierto que Tigres es un equipo goleador explosivo, en el sector defensivo todavía le cuesta trabajo. Porque no hemos ganado nada. Ganamos partidos y los partidos son simplemente 3 puntos. Que nos va a dar la posibilidad de, si seguimos sumando esa cantidad de puntos, entrar a la liguilla. Entonces, mientras el equipo no haya levantado nada en este torneo, obviamente, pues ellos han levantado muchas cosas, pues no podemos bajar los brazos, no podemos darnos como por servidos, ¿no? Al contrario, la exigencia en este club es ganar cada jornada, y en ese tenor nosotros tenemos que trabajar para tratar de ganar cada jornada, que nuestra gente esté contenta, que el público venga feliz al estadio, como lo dije, y que pues por supuesto nuestra obligación es hacer un buen desenvolvimiento en la cancha para poder. Este es el 11 que va a presentar Miguel Herrera para el compromiso de esta noche. La única modificación es que sale el Diente López y entra Luis Quiñones, quien está recuperado de la lesión. Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Diego Reyes, Jesús Angulo en línea de tres, Javier Aquino y Dueñas como carrileros, Carioca y Bigón en la contención, Quiñones como extremo por derecha Florian y adelante André Pierre Guignac. Y bueno, estos son los partidos que complementan la jornada número 8, Atlas contra Pachuca a las 19 horas, mismo horario para el Tigres contra Cruz Azul, Santos Pumas a las 9, igual el horario para el Chivas frente al Atlético de San Luis. Y bueno, déjame le platico lo que sucedió también con el ex luchador de la UFC, Caín Velázquez, quien fue detenido por situaciones de la ley. Y es que Caín Velázquez pues fue detenido el pasado lunes por un tiroteo que hubo en California. Está en proceso de ser investigado para determinar la culpabilidad o su inocencia, en dado caso que así sea. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Gracias, Rafa, que tengas muy buenos días. También gracias para todas las personas que nos acompañaron en esta emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras diversas redes sociales. Nos encuentra como Ciber TV en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. También en YouTube tenemos nuestra línea directa de WhatsApp, que se la voy a mencionar a continuación. El número es 81-23-52-2202 para que lo tenga ya registrado en su teléfono celular. Se lo repito nuevamente. En nuestra línea de WhatsApp de Ciber TV es 81-23-52-2202 para que nos manden sus denuncias por este mismo medio. Nuevamente gracias, que siga teniendo un excelente miércoles.